Más noticias, el gobierno de El Salvador se reunió con familiares y becarios en la provincia de Taiwán para informarles en qué términos quedará la situación educativa a partir de las nuevas relaciones con China Popular. La Cancillería salvadoreña informó que los 49 becarios en la provincia de Taiwán podrán continuar estudiando sin problema alguno. Nosotros vamos a asumir entonces esa beca en la parte que financiaba Taiwán. Para el caso de los 14 becarios que ingresaron en el año 2017, podrán optar a continuar sus estudios en Taiwán o irse para China, ya que el primer año fue para el aprendizaje del idioma mandarín. Buena parte de esos estudiantes ha tomado la decisión de pasar su beca o estudiar, seguir estudiando en la República Popular de China. En cuanto a los 27 estudiantes que partirían este año, ellos sostendrán una reunión con la Cónsul General de China Popular para conocer las diferentes opciones que ofrecen. La idea es que opten por una beca igual o mejor que la que estaban optando con Taiwán. Tanto familiares como los mismos becarios agradecieron la claridad en cuanto al futuro educativo. Al gobierno de la República por solidarizarse y por responder responsablemente a las peticiones que hemos tenido. Es cierto que han sido un par de días que han sido angustiantes, pero en realidad ha sido, considero yo, rápida. Entonces, agradecerles por tomarse el tiempo y darnos claridad. Más que nada, darle el agradecimiento al gobierno de la República de El Salvador por la pronta respuesta que nos dieron. Fueron días muy difíciles tanto para la familia de los becados como para el becado, que en mi caso es mi hermana y se encuentra en Taiwán en estos momentos. El gobierno destinará 1.5 millones de dólares para que los 49 becarios concluyan sus estudios, fondos que provienen del presupuesto extraordinario de la Cancillería.